La Setmana Santa és temps de figures de xocolata i també els pastissos de la Mona de Pasqua. Hem visitat la pastisseria Rosana a la platja de Calafell per conèixer com estan elaborant aquests dies totes aquestes figures de xocolata i també conèixer quines són les tendències d'aquest 2024. Parlem amb la propietària de la pastisseria Rosana. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Com esteu portant aquests dies de ple treball aquí a la pastisseria amb motiu de la Setmana Santa i de la Pasqua? Muy bien, la verdad que tenemos muchísimo trabajo, estamos muy contentos, siempre cada año es un éxito la Semana Santa y muy bien, muy bien, muy bien, con mucha actividad. ¿Quiénes son las figuras de chocolate que tienen más sortida aquest any? Este año tenemos a Mike, tenemos a Pooh, a Sonic, a los perritos. Tenemos también, bueno, después piezas artísticas más el oso, la jirafa, tenemos el cubo de rugby, que ya lo hemos hecho el año pasado y la verdad que muy bien, tiene mucho éxito. Sempre es busca, imagino, amb les figures de xocolata, fer les que tenen sortida cada any, que són novetat, i també les tradicionals, no? Com els ous, les gallines de xocolata... Sí, eso siempre, lo tradicional siempre, no se puede perder. Creo que lo más importante, lo que más figura la Pascua. A més, per al que veiem, no només és el color de la xocolata, sinó que tenen molt de color, aquestes figures. Sí, intentamos darle un poco más de alegría, a ver, que siempre el chocolate negro, el leche, el blanco, es el que más gusta, pero sí que a los niños les llama más la atención el colorido. Bueno, i als adults també, eh? A banda també els pastissos, la que és la típica mona, no? En teniu de moltes varietats, imagino. Sí, tenemos de... Bueno, nosotros hacemos una de chocolate, que es sacher, que es mermelada, frambuesa y chocolate. Después tenemos la de yema quemada con melocotón. La Sara, que es de melocotón, mantequilla y almendra. Después tenemos la de mantequilla y mermelada de melocotón. Y también tenemos la de fruta, la clàssica, de fruta con mermelada de melocotón y yema. ¿Hay alguna novedad que hagueu introduït aquest any en quant a aquests pastissos? Vamos a hacer una de ganache de chocolate, porque muchas veces nos piden solo chocolate. Entonces es un bizcocho de chocolate, la ganache de chocolate, que es 30% chocolate negro y 70% chocolate leche, para que no sea tan amargo, y luego va bañado todo en chocolate, que sería todo chocolate. A més, molt important les mides, no? Cada any la gent, tant de figures com de pastissos, la mida és més petita, més reduïda, no? Bueno, se estila mucho, o si es solo para el niño, llevar solo el chocolate. Y si hay más familia, pues pastel y chocolate. Y la medida, bueno, depende de los que sean. Si se reúne mucha gente, hay diferentes sabores, variedades. Nosotros tenemos tres tamaños. Una para cuatro, otra para seis, ocho personas y otra para de 10 a 12. ¿Els preus han incrementat respecte a l'any passat o els manteniu? Intentamos más o menos mantenerlos. A ver, no te voy a decir que 1 o 2 euros ya se subió el kilo de pastel, pero ya a principio de año, bueno, mentira, del año pasado, ya a mediados ya se subió y de momento vamos a mantenerlo igual. En quant de temps comenceu a preparar totes aquestes figures? Perquè veiem moltes i imagino que també teniu encàrrecs, no? Sí, sí, sí. El chocolate intentamos hacerlo lo más último posible, pero mínimo un mes para empezar todo con el proyecto de qué vamos a hacer y cómo y cuándo. Porque quieras o no, estas son todas, no son... A ver, el molde del huevo sí que se hace con molde, pero todo lo demás es todo artístico. Entonces, claro, es una faena que el que no la hace no sabe bien todo lo que implica que salgan tan bonitas. Com preveieu que aniran les ventes aquest any? Muy bien, muy bien. Cada año, la verdad que... Y cada año vamos a más. La verdad que en ese sentido estamos muy agradecidos porque la gente se vuelca, tenemos muchos clientes que cada año repiten y confían en nosotros y eso se agradece. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta Setmana Santa. Moltíssimes gràcies, igualment.